Hola, aquí les fala el profesor Rudy Castillo, profesor de violón de música de Paranaguá, y en este video Ayenche va a hacer una pequeña interpretación de música y va a hacer un resumen grande de toda la pieza musical, ¿tá? Para fechar esta pieza musical. Lembrando a los que recién están llegando a ver este video que todo material de trabajo de este Andan Chino de Mateo Carcassi, ustedes lo pueden encontrar dentro da do canal de la prefeitura que se llama Cultura na Rede. Ahí ustedes van a poder encontrar todo este material, trabajado durante un mes, que son en total 20 aulas que falan sobre la ejecución de esta pieza Andan Chino de Mateo Carcassi. Muy bien. Lembrando también que ustedes pueden hacer todas sus consultas a terzas, a 10 horas de la mañana y a quintas feras, las monitorías. Ahí ustedes pueden hacer todas sus preguntas con referente a lo que estamos avanzando semana tras semana. Muy bien. Quería entonces interpretar una vez más esta pequeña pieza de Fernando de Mateo Carcassi, este Andan Chino. Perdonen la tos, que estoy. Voy a interpretar para ustedes o Andan Chino de Mateo Carcassi como deberían estamos avanzando. Esa es nuestra pieza musical Andan Chino ya completa. Bueno, ¿qué más quería hablar sobre esta pieza? Es que ya hemos hablado de cómo a gente trabaja una pieza musical, ¿eh? Lembrando también que una pieza musical, para que esté totalmente desarrollada, você precisa de tiempo. Aparte, cuando la música ya está colocada en la cabeza, a gente tiene que ensayar mucho más para conseguir el tiempo adecuado, ¿tá? Porque lembrando, a gente primeramente tiene que conocer la música, ¿eh? Porque a gente va a convivir con esta música mucho tiempo. Entonces, cuando usted va a convivir con algo o alguien mucho tiempo, usted precisa conocer bien. Entonces, ese es el momento para que usted conozca bien esta obra, saboree bien esta obra, ¿eh? Destaque muchas cosas que van a hacer que esta obra entre para su cabeza. ¿Cierto? Lembrando también que es importante, a veces a gente fica ansiosa por desarrollar ya la musicalidad de la obra, no primer momento, mas no. La musicalidad de la obra se va es un patrón que se va a trabajar durante meses, ¿tá? Como dicen, una pieza musical, una obra artística, solo va a estar pronta con el pasar del tiempo, ¿tá? También quería hacer lembrar para ustedes todo el proceso que a gente hace para desarrollar una pieza musical, ¿tá? Primero a gente comienza con qué, con estudiar a parte rítmica.
Es decir, a parte rítmica tiene que estar clara. A gente tem que conocer muy bien a parte rítmica para más adelante no tener problemas de interpretación. ¿Ah? Como aquí, ¿eh? Tenemos en mínimas, en mínimas, en mínimas, en mínimas. Ta, 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 en andeante. Y también a gente tiene que conocer bien la rítmica metronómica. A gente tiene que trabajar a pieza musical desde un inicio metronómicamente. Para tener así unas buenas, una boa base, una buena base, una buena estructura rítmica. ¿Tá? Es importante usar el metrónomo en el inicio de ejecución de la pieza, porque eso nos va a permitir también ubicar la pieza dentro do lenguaje musical, do espacio musical, do tiempo musical. ¿Eh? Porque si no, más adelante a gente consigue tocar la obra, más van a haber momentos en que a gente va a bajar o tiempo, va a disminuir o tiempo. ¿Tá? Y la música tiene que ser fluida, ¿eh? A fluidez. A fluidez de la música nos los va a dar ¿qué? Un metrónomo. ¿Eh? Una vez trabajando primeramente con un metrónomo, a gente gana ¿qué? Estabilidad rítmica, base rítmica. Luego a gente tira un metrónomo y a gente gana ¿qué? Gana soltura, gana movilidad, ¿eh? Lembrando que a música es movimiento. A música siempre se está movimentando. Mas a música no puede se movimentar de una manera desordenada. Tiene que movimentarse de una manera ordenada. Matemáticamente no inicio. Para después virar una interpretación, una fluidez, darle un carácter. ¿Tá? A veces mucha gente pregunta, ¿cuánto tiempo que usted fica tocando una música para que esté pronta? Una música para que esté pronta tiene que estarse, siempre tiene que ser tocada. Y siempre tiene que ser vista desde una forma artística y no meramente técnica, ¿tá? Porque a veces la gente acha que es pura técnica, ¿no? También entra a sensibilidad, lo que a gente a lo que a gente puede recibir de esa música, a sensaciones que nos va a dar ese conocimiento de un acorde colocado, una sucesión de una sucesión de acordes colocados para esa música. Lembrando que toda música que se encuentra en partituras no está colocada por gusto, es una música planeada para cada uno y para quien va a estudiar. ¿Tá? Espero que vocês hayan gustado de este trabajo de nuestra primera pieza, ¿eh? Nuestro tercer mes y nuestra primera pieza musical, nuestro primer estudio. Ainda estoy pensando qué música voy a hacer para el siguiente mes. ¿Tá? Bueno, lembrando también a ustedes que todo material puede ser pedido directamente conmigo, con profesor Ruggi. Puede ser pedido que yo estaré entregando para ustedes en versión PDF para ser estudiado. Bueno, espero que ustedes hayan gustado de esta pieza musical, hayan entendido un poquillo de cómo funciona la música, de cómo a gente puede estudiar y cómo a gente puede disfrutar de este universo sonoro que la música escrita, la música en partitura, tempranos. Muy obrigado y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.